¿Cómo están? Y bienvenido nuevamente a mi canal, a todos mis amigos amantes de las plantas. Miren las bellezas que tenemos ya por acá, el híbrido de Saraí. Me siento muy contenta porque vamos hoy a trasplantar algunas ya plantitas. Y he escogido esta maceta de 3 pulgadas. Y también ya tengo por acá listo el sustrato que voy a utilizar. Quiero hacerles una plática muy bonita, muy completa respecto a cómo fue esta experiencia de cultivar suculentas desde semilla. En este caso, pues son equeberias. Es un cruce que se dio en mi jardín entre una equeberia, pues que es un híbrido NN también, y otra, pues que también por aquí a la vista les dejo los parentales muy lindos que los tengo ya desde hace un año aproximadamente. Y pues fue un cruce muy bueno. Miren, por acá les quiero mostrar el avance. Miren qué raíz. Tengo que tener mucho cuidado porque pues al estar tan juntas las plantitas, están como que todas pegaditas las raíces. Entonces poco a poco voy a ir separando lo que son las plantitas. Hay unas que están más chiquitas que otras, pero eso es normal. Siempre en la naturaleza hay unas plantas que tienden a tener un mayor crecimiento. Y miren, así de bello está esto ya listo para ser trasplantado. Y como les decía, este es un cruce que pues se dio en mi jardín. Decidí obtener las semillas, que si ustedes quieren hacerlo, recuerden que por aquí les dejo el video de cómo obtener las semillas, de cómo guardarlas. También tengo el video de cómo las tienen que sembrar y todo el proceso también de semana a semana, de cómo van germinando, cómo van creciendo. Y ahí les brindo todos los detalles que ustedes necesitan para poder hacerlo pues de una forma más fácil y bien explicada. Y miren, así quedó esta linda ya por acá. Como les digo, esta ha sido una experiencia muy bonita, pero ha sido una experiencia de tiempo, porque esto sinceramente sí se lleva muchísimo tiempo. Hay que tener muchísima paciencia. Solo desde el momento en que tú ya obtienes las semillas, hay que tener esa como dedicación de ponerlas a germinar, de hacer todo el proceso, que como ya les digo, yo tengo el video, vayan a verlo si ustedes quieren hacerlo también. Y hay que esperar pues una semana y media, 2 semanas para que germinen y luego irlas viendo crecer a esas pequeñitas que al principio pues son tan pero tan chiquitas y dan una ternura, pero poco a poco van creciendo, se van expandiendo. Y pues sí ha sido un proceso que sí me ha costado, o sea, porque he tenido que tener paciencia, pero también me he mentalizado en que bueno, no las voy a estar molestando, las voy a tener en la iluminación adecuada. Vamos a esperar poco a poco a que pues terminen de germinar, a que terminen de agarrar un buen tamaño para poder abrir el topper. Que me hicieron muchas preguntas que yo sinceramente en los videos que ya tengo sobre esto está toda la información que ustedes necesitan, porque yo les explico cada detalle de cómo ustedes lo tienen que hacer. Y aquí estoy ya disfrutando de los resultados. Me encanta disfrutar de los resultados de todo este proceso que son mis bellas plantitas. Y por el momento no sé qué características van a empezar o van a terminar de desarrollar estas plantitas, porque obviamente es algo que aún les falta. Entonces ahorita no les he escogido un nombre y para mientras solo le voy a decir a todas esas plantitas el híbrido de Saraí, y vamos a ver más adelante si tiene alguna característica en particular para poderles poner un nombre. Hace 5 meses
que yo empecé con esta aventura y 5 meses se han tardado en llegar a este tamaño. A partir de este punto siento que el crecimiento va a ser un poco más rápido porque miren toda esa raíz que la planta ya está desarrollando, y trasplantarlas individualmente va a ser algo muy positivo porque van a tener más espacio, van a tener su propio espacio. Pero también déjenme comentarles que hay algunas que están demasiado chiquititas, o sea, están tan minis aún que he decidido las más grandes trasplantarlas, y las que todavía están demasiado pequeñas las voy a dejar aún un poco más de tiempo en este topercito que tengo por acá. Otra de las cosas que quería comentarles es que no todas las plantitas vivieron, porque no les quiero mentir, sí se murieron algunas, así de la nada se empezaron a secar. Yo diría que se secaron aproximadamente unas 15 plantitas, o sea, solo me quedaron los pedacitos así todos sequitos, pero eran como que las más chiquitas, como que pues sobrevivieron las más fuertes y las más pequeñas pues se terminaron de morir. Entonces, pero sí hay por ahí algunas pequeñitas todavía que están como en desarrollo, como les digo, solo voy a trasplantarlas que tienen un mejor tamaño, una mejor raíz, y lo demás lo vamos a dejar por ahí. Y el proceso para colocarlas es sinceramente bastante fácil. Simplemente agarramos la plantita que queremos sembrar. Tenemos que tener mucho cuidado de que no vayan dos en una, sino que de preferencia solo una individual. La colocamos, me apoyo con las pinzas nada más. La pongo en la maceta que yo deseo y ahí voy aplanando la tierrita. Es un proceso como de trasplantar cualquier suculenta, solo que obviamente por el tamaño que tienen son un poco más frágiles. Y así vamos a ir teniendo cuidado con todas las demás plantitas para irlas colocando adecuadamente. Miren por acá con la ayuda de mis pinzas, de ir que quede bien la raíz bien enterradita. Miren qué lindas. El tamaño ustedes tienen que ir más o menos teniendo la idea de dónde lo van a sembrar, o sea, cuando hagan su respectivo trasplante. Yo no les aconsejo que sea tan grande la maceta, de preferencia así como yo lo estoy haciendo, porque es una maceta que no está gigante, que tiene buen drenaje y que además de eso, pues las plantas, si se fijaron, ya tienen una raíz bastante extensa. Entonces todo eso hay que tomarlo en consideración a la hora de trasplantar nuestras preciosas plantitas de semilla. Y miren, por aquí les voy a mostrar. Aquí está un poquito difícil porque es que se ha juntado todo, miren. Porque están creciendo unas muy cerquita de otras. Entonces sí, hay que tener muchísimo cuidado ahí para irlas separando poco a poco. Y les cuento también que por ahí tengo otros cultivos que hice de la vara floral. Por si quieren ir a ver mi video de cómo reproducir tu suculenta por vara floral. Ya mi cultivo ya tiene aproximadamente unos 8 meses de la Echeveria Hakuhou. Y el día de hoy se va a ir a su nuevo hogar. Yo les había dicho que ya tenía comprador para esas preciosas suculentas. También para mi preciosa Echeveria Cupido que se les había mostrado. El día de hoy ya estoy empacando para que se vayan a su nuevo hogar. Y me siento muy contenta porque la persona que me las compró tiene unas bellezas de suculenta. Y yo sé que las va a cuidar muy bien y que las va a poner muy hermosas. Por acá se las muestro. Miren qué lindas. Me siento muy contenta. Y a pesar de que esto lleva tiempo, ya están listas para irse. Y bueno, aquí seguimos. Esto es muy terapéutico para mí. Trasplantar mi propio híbrido.
no solo me llena de orgullo, sino que me siento muy relajada en estos momentos haciendo esto. Y bueno, cualquier duda ya saben que me la pueden dejar en los comentarios. Voy a estar respondiendo comentarios. Hoy sí me voy a dedicar mucho a eso porque por ahí me regañaron un día de estos. Y esto ha sido todo por el video de ahora. Estas son las preciosas que ya están de forma individual. Miren qué lindas. Me siento tan feliz. Aquí se fueron tres. Miren por acá. Otras, las más grandecitas individuales. Y las otras pues aún en el topper. Porque obviamente necesito que crezcan un poquito más para poderlas trasplantar. Ya las voy a acomodar, ojo. Ya saben que si les gustó el video, se pueden suscribir a mi canal y dejarme un like. Y primero Dios, nos veremos muy pronto en un próximo video. Adiós, amigos amantes de las plantas.